He venido a advertirle. Parece que yo le doy mucho miedo. Pero no soy el único peligro que la acecha. No puede fiarse de nadie, señora. Ni siquiera de este hombre con el que duerme. También debe tener cuidado con el abogado. No creo que él vaya a hacerme daño. No. Se hará daño usted misma. Cuando una persona se enamora, se vuelve alguien débil, vulnerable. ¿Quién le da derecho a hablarme así? No se tome a mal mis palabras. Solo intento evitar que tenga una grave decepción con ese hombre. Nada más. Sí. Ha dado usted en el clavo. Su marido no solo no la protegerá, sino que podría ser su peor pesadilla. No es usted invulnerable como se empeña en pensarlo. Es débil. Y está indefensa. Alguien caerá sobre usted cuando menos se lo espere. Y no tendrá a nadie. Tan solo enemigos. Cariño, tranquila, tranquila. Ha sido una pesadilla. Ya está, ya está, ya está. Estoy aquí contigo. No tienes nada. Tranquila. Toma, bebe un poco. Ya está. Ya está. ¿Mejor? ¿Qué soñabas? Estaba Úrsula. Tranquila, tranquila. Úrsula ya no puede hacer lo mismo. ¿Qué es eso que tanto te apunta? No me dejes. ¿Qué tontería es esa? Prométemelo. Júramelo. Cariño, no te voy a dejar. Ni me traicionarás. ¿A qué vienes? Jura que no me vas a traicionar. Cariño. Sé que merezco esa desconfianza. Sé que te hice sufrir y que lo pasaste muy mal. Pero seré tu marido devoto. Tu amante eterno. Felipe, lo eres todo para mí. Solo te tengo a ti. Cariño. Vamos a ser muy felices. Te creo. Seremos felices.